He aquí el tinglado de la antigua farsa. Buenas tardes. Dejábamos el relato de Divinas Palabras en la escena anterior en la cual Marigaila entra al mesón a beber el vino que le da el ciego de Gondar. ¡Marigaila! ¡Prueba esto! Y dice Marigaila, ¡es canela! Dice el ciego, ¡propio del condado! Dice Marigaila. Y con estas calores se aprecia doblemente. Dice el ciego, ¿quieres catar ahora un vino blanco que hay de Amandi? ¡Sabe a fresas! Dice Marigaila, ¡buena vida te das! ¡Si quieres catarlo, entra! Y dice Marigaila, ¿y si da en mareárseme la chola? Dice el ciego, mamón. ¡Nos subimos a dormir al sobrado! Dice Marigaila. Condenada tema, ¿cómo estás tú sin una buena rapaza? Dice el ciego. Las rapazas solamente valen para sí. Un ciego requiere mujer lograda. Dice el compadre miau, que están por ahí. Más parece al contrario. Como el ciego no ve, no puede apreciar hermosura. Y cuando palpe, querrá encontrar las mollas prietas. Dice el ciego. ¡Tú cómo las tienes! ¡Marigaila! Sí, dice una ventera que está allí. Después de parir no hay bolladuras. Dice Marigaila. Eso va en la condición de cada mujer. Esta es fina. Yo después de parir tenía la carne que no se me agarraba un repulgo, dice el ciego. ¡Dejad, cómo la tienes ahora! Dice Marigaila. Para que te acompañe, has de tener las manos quedas, dice el compadre. Si usted se va, le dice a Marigaila, si usted se va, no podremos hacer el cotejo, dice Marigaila. ¿Habla usted del cotejo del ojo viroque? El cotejo del ojo viroque es que él que lleva un ojo tapado se lo va a destapar para que ella le vea la cara. Y dice el compadre, cabal, Marigaila, nos juntamos luego. El compadre, ¿quiere usted? Estoy equivocando, ese es el ciego. El compadre, ¿quiere usted esperarme en el mesón? Este es el chulango, ¿no? ¿Quiere usted esperarme en el mesón? Dice Marigaila, con este amigo le aguardo, si no se tarda. Y Marigaila hace en la espalda del viejo ladino una palmadita. Penetra en el mesón tirando del dornajo. Taca, 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 taca. El carro, el enano allí. Antes de desaparecer en la oscuridad del zaguán, se vuelve y con un guiño dice a Bur a los que se quedan. ¡Abur! Volveremos.